Hey, you all. It's me, Samantha Letoile. Welcome to UCTV. Today is Wednesday. It's a new day, and I got my Campy Camp counselor outfit. Yes, honey, because tomorrow we have a virtual comp celebrate Orgullo and more information. But tomorrow we have the virtual comp, so you gotta know what's going on. Are you ready for Elevate Virtual Summer Campy? Tomorrow, 7 p.m., interacting on Facebook because it's free and fabulous. Go and check it out, unitycoalition.org, for more information. And remember, me, Samantha Letoile, and my beautiful friend, Kashai, we're going to be hosting the Elevate Virtual Summer Campy because we're going to have fun. Thursday, remember, tomorrow, July 2nd, 7 p.m., on Facebook Live, UCTV Unity Coalition. Your campy counselor, yes, honey, just to be ready. Top 10 summer camp movie clips and tools for being happier and less toxic with the fierce summer. Yes, because tomorrow we're gonna have some super, super, super fun. I hope that my outfit match with my campy counselor. And this Friday, virtual art opening featuring works by Vanessa Moreau and Janiel Hernandez. So we are ready just to give you more about virtual art gallery because UCTV got more about Unity Coalition. As I say, don't forget to follow us on Instagram and YouTube every Monday, Wednesday, and Friday, 4 p.m. on Facebook Live, and then on 5 p.m. on Instagram and YouTube. Let me remind you, are you out of money? That's not a problem. We have something for you. The Dimelo study is now out there by UM University of Miami. You want to get $140? It's easy. Participate in a survey online and you can get $140 for MSM, community, sexual behavior, and more that have to be with the LGBT community. So, honey, there is $140. It's safe. And today, Celebrate Orgullo from October 1 to the 15, 2020, is sponsoring Carry for Our Community. Free food and supply, comida y suministros gratis, cuidando a nuestra comunidad. Este miércoles no, el próximo miércoles para ser más seguro, July 8th, next Wednesday, 2020, from 12 noon to 2 p.m. Or until everything just right now, because we don't hold it. Just go on time, honey. We're gonna have walk-in, drive-in, enter through the Miami Beach Community Church parking lot, accessible via Pennsylvania Avenue on Lincoln Road. And we cannot miss possible to our beautiful sponsor, Celebrate Orgullo Hispanic Pride Festival, Unity Coalition, Coalición Unida, Trans Social, Miami Beach Community Church, City of Miami Beach, Care Resource, Food for Life, Commissioner David Richardson, Global Empowerment Mission, and Be Strong. Thank you to all of them for helping us to help in our community. Just remember, next Wednesday, 12 to 2 p.m. or until everything just ran out. Oh my God, I see myself. I look so fabulous. But in the meantime, let me remind you. Today, our show is sponsored by Gilead Ambiente Magazine and, of course, Unity Coalition. We're going to talk today about politics, LGBTQ plus politics o políticas con la comunidad LGBT políticas. ¿Qué es lo que debemos saber o qué es lo que no debemos saber? Pero hoy nuestra oportunidad será para Yadiel, para que podamos hablar con él, un periodista independiente, para que ustedes conozcan mucho más de todo lo que él ha hecho para poder desde que nació en Cuba hasta que está aquí residente en la Florida. Corazón, Yariel, bienvenidos a UCTV. Hoy miércoles vamos a hablar acerca de políticas LGBT y mucho más acerca de tu vida. ¿Cómo estás? Hola, un gusto saludarte, Samantha, y también para todos los amigos que nos ven aquí en UCTV. Gracias para ti. Vamos a comenzar ahora esta entrevista. Primero, déjame decirte. Mi formato de hoy, de mi vestimenta, está asociado a que mañana tenemos nuestra fiesta virtual del Campy Counselor, virtual de Elevate, un programa que tiene Unity Coalition todos los años. Este año va a ser virtual para poder seguir con nuestras falencias, así que los invito a las 7 de la noche para que se conecten en el Facebook Live de Unity Coalition y tenga su outfit porque la vamos a pasar
Maravilloso. Desestresarnos, las mejores películas de los años en tu camping, como cuando ibas a la calle y podías salir. Ahora todo lo puedes tener desde casa. Soy Yariel, cuéntame. ¿Quién es Yariel y qué es un periodista independiente? Bueno, Yariel Valdés, bueno, soy yo, un cubano de 29 años que bueno, se graduó de periodismo en la Universidad Central Marta Obrero de las Villas en Villa Clara, Cuba, y que con el decurso de los tiempos se unió a lo que en Cuba se conoce como periodismo independiente. ¿Qué significa ser periodista independiente en Cuba? Significa que eres un periodista que no trabaja con los medios oficiales del gobierno. En Cuba, toda la prensa está controlada por el Partido Comunista, que es el único partido posible en el país. Estamos, déjenme recordarles que Cuba está bajo un régimen dictatorial, donde solamente se permite un solo partido legal y por lo tanto todos los medios de prensa deben responder a las políticas del Partido Comunista de Cuba. Entonces, ser un periodista independiente significa no estar conectado a esos medios oficiales y por lo tanto no tener que seguir las pautas y no tener que seguir las ordenanzas del Partido Comunista de Cuba. Es decir, ser periodista en Cuba es tener libertad de expresión, es tener libertad de prensa para publicar lo que realmente está sucediendo, lo que el país y el gobierno quiere ocultar. Los medios independientes son los responsables, como verdadera prensa, de reflejar toda la realidad del país, lo malo y lo bueno. O sea, la prensa oficial simplemente muestra la versión que ellos quieren, que ellos les gusta, pero obvian todo lo que sucede en el país, todas las vejaciones que hacen, todas las violaciones de derechos humanos, todas las la verdadera situación del pueblo cubano, pues ellos completamente la obvian. Y entonces ese es el trabajo de la prensa independiente, revelar y decir eso que la prensa oficial no hace. Y eso, por supuesto, tiene sus consecuencias. So, podemos entender de que una persona que quiera ser algún periodista independiente en Cuba puede sentirse que está en peligro o que esta persona no tiene la facultad para poder ejercer este derecho. Completamente. Ser periodista en Cuba ahora mismo, estás como en el ojo del huracán. O sea, es una profesión muy perseguida. De hecho, ayer mismo se sucedieron muchísimos arrestos domiciliarios en Cuba a periodistas independientes que querían cubrir, por ejemplo, una marcha pacífica que estaba siendo convocada en contra de la brutalidad policial que también existe en Cuba. Y entonces, eso es solo un ejemplo de lo que sucede a los periodistas independientes. En mi caso particular, yo sufrí expulsión del trabajo oficial. Yo trabajaba para el periódico oficial de mi localidad. También trabajaba para la radio, para la televisión. Y trabajar para los medios independientes supuso para mí la expulsión de esos medios oficiales, una sanción de un mes sin trabajar y sin recibir salario. Pero eso también significó interrogatorios con agentes de la seguridad del Estado, prohibiciones de viajes, de salidas del país para eventos de periodismo fuera de la isla. O sea, es un mecanismo completamente macabro de persecución para evitar que esa prensa independiente siga contando las verdades sobre Cuba. Y en esa línea, pues hay arrestos domiciliarios, hay interrogatorios, hay coacciones. Hay muchas, muchas cosas que el régimen hace en contra de la prensa independiente y en contra de todo aquel que levante la voz y diga algo que no, que al régimen no le conviene, pues esas son las consecuencias que afrontan los periodistas independientes en Cuba y los activistas de derechos humanos, los artistas independientes, en fin, todo aquel que no coincida plenamente con el régimen, con la forma de gobernar el país, pues va a estar sujeto a todas esas vejaciones. Yariel, déjame preguntarte, ahora que tú mencionas acerca de esto como un régimen o algún tipo de normatividad que se quiere implementar en la sociedad, ¿qué significa ser una persona abiertamente gay en Cuba? Bueno, eso significa que vas a sufrir cierta homofobia. Lo mismo puede ser por parte de tu familia, por vecinos, por la sociedad.
Yo sufrí algún tipo de rechazo, particularmente en mi familia, pero mayormente el rechazo que viene es de parte de la sociedad, que aún no ve de forma correcta que dos hombres o dos mujeres se quieran y vivan juntos y que tengan el derecho, por ejemplo, a contraer un matrimonio. En Cuba no está esa posibilidad. Cuba, ahora hace unos años, en el 2019, votó en contra del artículo, de una reforma constitucional en un artículo que abría la posibilidad al matrimonio igualitario. Y entonces, todavía no nos queda bien claro si fue la sociedad, y yo, en mi opinión, es el gobierno quien manipuló todas esas votaciones para no permitir que el matrimonio igualitario, que ese artículo que abría el camino hacia el matrimonio igualitario fuera posible, porque luego salió una encuesta que había hecho el propio gobierno diciendo que la mayoría de los cubanos aceptaban el matrimonio igualitario. Sin embargo, no fue aprobado el matrimonio igualitario en esa reforma constitucional. Entonces, hay políticas, por ejemplo, que en el código de trabajo, las personas trans, por ejemplo, no están incluidas en una discriminación por su identidad de género. O sea, no una persona que se identifique como mujer o se identifique como hombre, no va a estar protegido dentro del sistema laboral, dentro del código del trabajo. Tampoco hay cambios en la identificación en el género del ID, o sea, en tu carnet de identidad, en tu ID, en tu identificación. Primero tienes que pasar por un proceso de operación, o sea, tienes que operarte para entonces poder cambiar tu género en el documento de identidad, cosa completamente absurda. Y que en otros países no realmente no sucede así. Entonces, hay un cierto, hay varios, hay muchos sectores en la sociedad que no les interesa discriminar a otra persona por su orientación sexual o por su identidad de género, pero todavía hay varios sectores, y sobre todo de la parte del gobierno, que no aceptan del todo esta libertad de que las personas puedan casarse con quienes deseen y tener toda una política gubernamental completamente que defienda los derechos de la comunidad LGTB. O sea, no, en Cuba es difícil, como en otros países, por ejemplo, de Latinoamérica, que sabemos que existen pandillas, que se dan muchos crímenes de odio y que realmente, lamentablemente, asesinan a muchas personas LGTB. En eso en Cuba no se ve tanto, pero existe otro tipo de discriminación. Que viene incluso desde el propio Estado, que realmente es también insoportable y por la cual el movimiento LGTB cubano independiente está luchando también para lograr todas esas conquistas que aún no logran hacer. Gracias, me imagino que será bastante difícil toda la trayectoria, pero bueno, hablemos ahora del nuevo caso, justamente ahora que estás de este lado de, como decimos nosotros castizamente, the other side of the river, del otro lado del río, así como que Cruzando divino, que has tenido toda esta el otro lado experiencia del charco. del otro lado del charco, así como justamente lo decimos no, normalmente. Cuéntame ahora, ¿qué se siente estar de este otro lado, de una diferente manera? Ariel. ¿Me escuchas? Sí, te estoy escuchando. Te estaba preguntando que qué se siente ahora justamente estar de este lado, de una manera mucho más diferente. En el mismo momento, ya no sé si me puedes escuchar. Sí, te escucho, Ok, entiendo. te estaba preguntando que cómo se sentía ahora que estabas de este lado, de una manera diferente. Me imagino que era todo mucho más divino. Ahí hay personas que te están mandando saludos. Luis Yal, me imagino que debes aprovechar el tiempo para decirles a tus seguidores que los quieres, que te están siguiendo. Ahí está Michael mandándote también saludos. Un momentico mientras que estoy arreglando algo aquí, que la cámara se me pegó. Todo esto sucede justamente cuando estamos en vivo, así que las personas les agradezco un poco de. There you go. Ahora sí, mucho mejor, mucho mejor, muchísimo. Esas personas que me estaban saludando, Luis Yain, precisamente es un colega, uno de mis grandes amigos, y también le envío un saludo bien grande desde aquí. Y bueno, a Michael, por supuesto, mi colega,
y mi hermano en toda esta lucha, en todo este camino de regreso o de entrada hacia los Estados Unidos. Genial, déjame preguntarte algo. Muchas veces cuando nosotros salimos de nuestros países tenemos una expectativa completamente diferente a la que nos llegó. ¿Se cumplieron esas expectativas ahora que estás aquí? Realmente sí se han cumplido esas expectativas. Tuve un poco de miedo, tuve un poco de temor en los 11 meses que estuve encerrado por el Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos, porque era una situación que yo no me esperaba. Yo pedí asilo en un puerto de entrada aquí en los Estados Unidos, por Calexico, el 27 de marzo de 2019, y salí del Servicio de Inmigración el 4 de marzo de 2020. Fue un tiempo bien difícil para mí y en el cual yo no creía que pudiera suceder. En estos momentos el sistema de inmigración y el trato hacia los solicitantes de asilo creo que es algo muy cruel y realmente no esperaba eso. Pero dentro de mí siempre estaba la lucha esa interior que decía, no puedo regresar a Cuba, tengo que seguir luchando, tengo que seguir adelante, porque realmente mi vida en Cuba se había vuelto un infierno. Y yo sé que si yo logro salir de esta prisión, si yo logro salir de esto, mi vida va a cambiar completamente como lo ha hecho, como estoy disfrutando de esta libertad en cuarentena que tenemos acá, pero se siente totalmente diferente, increíble. Ya no tengo miedo de andar con mi pareja tomado de la mano por la calle o darle un beso. Eso te iba a Son preguntar, ¿tienes pequeños pareja? detalles que Porque me imagino que tienes realmente muchos seguidores. hacen una gran diferencia. Me imagino que tienes muchos seguidores. No sé si me estás escuchando. ¿Me puedes escuchar perfectamente? Creo que no me estás escuchando. Pero bueno, en el mismo momento les quería decir, Yari, él también tiene muchos seguidores. Durante en el tiempo en el que estuvo haciendo muchas cosas, en el tiempo en el que modificaba su vida aquí en los Estados Unidos, personalmente, antes de comenzar el show, me estaba compartiendo un poco más de su historia. Creo que ya me puedes escuchar. ¿Ahora sí me escuchas? Sí. Ok. Estaba contándole a todas las personas que antes del show habíamos hablado acerca de otra parte, digamos, otra herramienta que tienes tú que también desarrollaste durante una etapa de tu vida que te pasó, que es escribir historias o escribir esas anécdotas o convertirlas en algo para que las personas tuvieran una manera de identificarse por muchos que han pasado por esa situación o muchos que no hemos pasado, pero que al mismo momento nos sentimos identificados. Cuéntame esas pequeñas historias. Bueno, ya tú tuviste un adelanto cuando estuvimos allá en casa de Herb, que te leí una crónica de las que escribí, porque realmente escribir para mí fue una salvación estando dentro del Servicio de Inmigración y no podía abandonar el periodista que llevo dentro de mí. Y entonces escribir esos relatos de lo que me estaba sucediendo, de lo que le sucedían a mis compañeros. Yo dije, yo tengo que dejar documentado todo esto, yo tengo que, las personas tienen que saber lo que realmente sucede aquí dentro. Y eso fue un momento para mí importante porque eso me ayudaba a veces a salir, me sacaba de donde estaba y creo que es algo importante. Son más de 30 crónicas que tengo escritas y que tenemos el plan de publicarlas en el Washington Blade, sobre mi experiencia desde que estuve en Luisiana, desde que llegué a Luisiana hasta que salí. O sea, ahí van a se va, o sea, hay crónicas que hablan de cómo es la homofobia que se siente allá adentro, del proceso de asilo, de las cortes de inmigración, del día a día de los inmigrantes que están detenidos en las cárceles de inmigración, qué se come, cómo se vive. Todas las actitudes de los oficiales, cómo te atienden el servicio de inmigración. O sea, traté de hacer un compendio lo más completo posible de cómo yo me sentía. O sea, van a encontrar ahí no solo mis historias, no solo lo que yo sentía, lo que me pasaba, sino historias personales muy duras de compañeros con los cuales me relacionaba, de personas de Centroamérica,
de personas de la India, de China, de Sri Lanka, porque viví y compartí con personas de todo el mundo. Entonces es un cúmulo de textos, de crónicas que no solo son mi historia, sino son las de muchos inmigrantes que han pasado por ese proceso tan difícil. Y por eso es la idea nuestra, ¿no? De poder ayudar, de publicarlas para que las personas conozcan y abran los ojos, aquellos que todavía no lo han hecho, para que conozcan todo lo que sucede dentro de las cárceles de inmigración, porque la prensa tiene un acceso muy limitado a los servicios de inmigración. O sea, te muestran lo que ellos quieren mostrarte. Pero yo estaba ahí adentro observando todo lo que sucedía, y entonces desde esa perspectiva es que están escritas estas crónicas con un sentido muy, muy personal. Daniel, déjame decirte que hay personas que quieren saber de ti. Por ejemplo, hay un amigo mío que se encuentra en Barranquilla, Barranquilla, Colombia, que nos está mandando saludos justamente y nos quiere decir excelente. Isaac Cantillo, nuevamente, siempre pegado a nuestras transmisiones de UCTV en español o en inglés. A Pito, un amiguito que tengo que se llama alias el superhéroe, que también nos está viendo en estos momentos, también es cubano. A Luis Jane, a Michael Ley, a Ger Sosa, a todas las personas, incluyendo a Bernie, que justamente también mandó un saludo que dice que eres lindo, que si eres soltero, que vive en el. Pues no, tiene novio, ya lo saben, no pueden hacer nada porque tiene novio. Apártense. Con todas con todo lo que hemos escuchado, a las personas les queremos decir, por favor, coloquen sus comentarios en nuestro en vivo si les gusta la información que estamos diciendo. Cualquier comentario será aceptado, todo bajo el margen de respeto. Les queremos recordar nuevamente el próximo miércoles para la comunidad latina y todos los que hablan español. Repartición de comida gracias a los diferentes sponsors porque tenemos cuidado y hacemos valer lo que nuestra comunidad nos da. Gracias a todos los sponsors y a toda la comunidad y las diferentes empresas. Y repartición de comida del próximo miércoles, quiero celebrarles y decirles que es patrocinado por nuestro gran evento de Celebrando Orgullo del 1 al 15 de octubre todos los años de parte de Unity Coalition. Este año ya lo tenemos bien avanzado, así que si quieres saber mucha más información, por favor visite unitycoalition.org o no se olvide de visitarnos nuestra página web en Facebook y recordarles que UCTV se encuentra lunes, miércoles y viernes a las 4 de la tarde en el Facebook Live en la página oficial de Unity Coalition. Yariel, otra persona está comentando aquí, me dice felicitaciones por tu liderazgo, José Gutiérrez, me imagino que te conocen o no, me imagino que tienes tantas cantidades de seguidores. Muchas gracias, muchas A todos los que nos están comentando, muchísimas gracias. No se olviden justamente de seguirnos en nuestra página web. Sigan a Yariel. Esto no ha terminado porque vamos a seguir hablando mucho más, pero le queremos recordar, ayuden a nuestra comunidad porque en estos momentos con el COVID-19 muchos se han quedado sin empleo. Ya lo sabes, si usted necesita algún parte de dinero, diferentes organizaciones están ayudando a su comunidad, sea LGBT, sea mujer, hombre, heterosexual, lo que sea. Busque la información necesaria, porque Unity Coalition se la tiene para usted en nuestra página de recursos comunitarios. Así es, acceda a nuestra página unitycoalition.org, dele hasta abajo donde encuentre recursos comunitarios, usted va a encontrar todo lo que necesita saber, qué está abierto, qué no está abierto, si hay comidas o si no hay comida. Así que se los dejo justamente ahí para ustedes. Cuéntame, Yariel, mucho más de lo que queremos saber. Pero antes que todo, vas a estar mañana en el Campy Camp del Virtual Elevate Camp de Unity Coalition. Recuerde que es a las 7 de la noche en la página oficial de Unity Coalition. Te quieren ver todas porque todas y todos se mueren por ti. Así que necesitamos, por favor, que estés ahí para que me hagas un show y la vamos a pasar divino porque lo más importante es que es gratis y fabuloso. Supuesto, por supuesto, ahí voy a estar. ¿Hay que llevar un disfraz o No, simplemente? no, 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 no. Nos Ah. vamos a enterar de lo que tenemos que hacer. Vamos a pasarla muy bien. Vamos a hablar de las 10 películas top de muchos años atrás, de cuando se hacía el camping y qué era lo mejor que podíamos ver del camping. Un summer camp. ¿Para qué? Para quitarnos estrés. Es simplemente pasar menos de media hora o una hora desde las 7 de la noche en el Facebook Live. Hablar acerca de cómo la pasábamos bien
gratis y sin necesidad de tanto estrés, porque ahora lo que no queremos es tener estrés y gente tóxica. So, este es el momento exacto para que usted se desestrese y para que la pasemos divino. Ya sabe, mañana 7 p.m. En la página oficial de Unity Coalition. Y déjame decirte algo, Janiel, ¿cómo se hacen los festivales gays en Cuba? Bueno, en Cuba yo vivía en una ciudad que se llama Santa Clara y es una ciudad bastante abierta, una ciudad que... Donde viven los hombres hermosos. una ciudad que ha logrado muchas cosas precisamente gracias al liderazgo de un señor que se llama Ramón Silverio y que tiene un centro cultural que se llama El Mejunje. En ese centro, bueno, pues se le abrió, siempre se le han abierto las puertas a la comunidad LGTB y todos los días en la semana pues teníamos espacio y se realizaban shows de drag queens, había un espacio siempre como una discoteca para compartir todos ahí en comunidad, en familia. Y ese espacio siempre ha sido un ejemplo en la ciudad de Santa Clara para todas las personas de la comunidad LGTB que ahí tienen su espacio, que no van a ser discriminadas. Pero en Cuba también se han sumado otros espacios, otros instituciones que apoyan la comunidad LGTB, varios bares, varios espectáculos que se suceden en la capital del país, en La Habana. Y bueno, una vez al año se realiza la marcha del orgullo gay, que ellos la realizan el 17 de mayo, que es el Día Mundial de Lucha contra la Homofobia y la Transfobia, y es una fiesta que se hace alrededor de, en La Habana, en una avenida importante, y bueno, en mi ciudad se hacía alrededor del Parque Central, con una conga, las personas salían a festejar con carteles, pero también exigiendo sus derechos a la reproducción, sus derechos a adoptar, sus derechos al matrimonio igualitario. Es una fiesta, pero también es un llamado de atención de todas las cosas que aún no se logran. Y bueno, en los últimos años esa celebración, esa fiesta se ha habido opacada, pero realmente hay que seguir intentando y el activismo independiente ha enfrentado incluso represión por llevar adelante esa celebración que en un momento no le fue permitido hacer. Me parece bastante, bastante interesante todo lo que has dicho y es para creer porque cada persona vive la vida de una manera diferente, cada persona tiene una experiencia diferente y es aceptable la manera. Dime ahora, mucho más, vamos a hablar de algún tema así un poquito mucho más personal, un poco más. Cuéntame esas historias justamente que están ocultas entre las historias que tú cuentas, de las que vas a postear justamente, de una que hubo justamente un post que tú colocaste en una revista en línea justamente acerca de una historia escondida, de unos romances escondidos dentro de, yo sé que te estás riendo porque te acuerdas muy bien, unos romances escondidos en un lugar donde solo hay muchos hombres, pero se cambian los nombres. Ajá. Un pedazo de picardía, por favor. Yo sé que la gente te quiere ver. Dame esa sonrisa. Dame ese baile. Tú no eres fácil, Yo no soy fácil. Solo ponme la suavecita que yo la manejo. bueno, sí, son allá adentro, en las cárceles, en el servicio Primero, de... espera. Primero que todo, déjame decirte, ¿dónde podemos adquirir esas historias? ¿A dónde las vamos a encontrar? ¿Cómo podemos adquirirlas, comprarlas en Amazon, en las diferentes librerías? ¿Dónde va a estar? Bueno, todavía no ha sido, no están públicas, o sea, no han salido a la luz. Son historias en las que estoy trabajando aún, transcribiendo, porque las tengo en manuscrito, o sea, yo las escribí dentro de la cárcel y todavía estoy en el proceso de llevarlas al mundo digital. Y es un proceso de edición, de arreglarlas, de mejorarlas. Y tenemos la idea de publicarlas en el Washington Blade, el periódico LGTB más antiguo de los Estados Unidos. Y ese es el objetivo, ¿no? De ahí hacerla pública y que las personas puedan conocer todo lo que sucede y todo lo que pasa, dentro del servicio de inmigración con los inmigrantes. Ahora sí, contéstame.
Las pequeñas historias que tú estabas diciendo durante ese tiempo, ¿cuáles son esas historias? Bueno, de allá adentro, por supuesto, hay personas de la población LGTB, pero no éramos mayoría. Simplemente en cada búnker siempre había uno, dos, tres personas de la comunidad LGTB. Y sí se daban romances. Habían personas que vivían prácticamente, hacían una vida de pareja allá adentro. Comían juntos, compartían el tiempo juntos, jugaban cartas, salían, estaban ¡Qué todos rico! partiendo. Y es una sensación bonita tener a alguien con la cual compartir ese tiempo tan difícil, pero a la vez era muy duro porque esas parejas eran separadas en el propio proceso de inmigración, si una era deportada, si la otra obtenía un asilo o un parol o era sacado con una fianza. O sea, eran historias momentáneas, de amor momentáneo, efímero, porque era en el tiempo y la situación que los había conducido a esas dos personas a estar en el mismo tiempo y en el mismo lugar, ¿no? Y fueron desarrollando esa empatía, esa relación de cariño, de amor. Y sí, llegué a conocer parejas que vivían allá adentro y que realmente, pero son situaciones bien difíciles porque el Servicio de Inmigración tiene una política muy estricta en cuanto a ese tipo de relaciones. Ellos no permiten ese tipo de relaciones. Y son muy cuidadosos con las agresiones sexuales, las violaciones que pueden existir dentro dentro de una prisión. Y por supuesto son historias clandestinas, son historias de amor que ante los ojos de los oficiales no existen o se hacen que no existen. A veces algunos las dejan pasar, otros no, pero siempre se encontraba la manera de estar juntos, de pasar ese tiempo. Y no solo esas personas que tenían una pareja, sino de la comunidad LGTB, de reunirnos, de darnos apoyo mutuamente y sobre todo de enfrentar este proceso tan difícil y la propia homofobia que se sufría dentro de esas cárceles. Más de una aquí que veamos como que queremos saber mucho más de la información, de esos cuenticos de romances escondidos, pero yo sé que eso le da un poco más de picardía a todo lo demás y no es el tema exacto para hablar, pero yo sé que si la gente quiere saber mucho, mucho, mucho más de cerca de estas pequeñas historias escondidas que hay de underground basados en estos territorios. Yo soy una de las primeras que justamente me encanta saber esas historias de erotismo que están como escondidas, basadas en algo que hay que descubrir, en algo que hay que ver, porque así es como personalmente opino de que las historias le dan esa picardía, que le dan ese toque de veracidad, que Bueno, le dan. para ver esas y escuchar esas historias completamente, bueno, pues tendrán que esperar un poquito más a ver cuando las publiquemos finalmente en el Blade y bueno, van a conocer con más detalles todas las historias que ahora mismo no les puedo contar porque sería muy largo. Sabemos que no puedes contar mucho, pero ya se lo saben. Si quieren saber mucho más acerca de esta historia, pueden seguir a Yariel, pueden estar pendiente cuando él la va a publicar, cuando va a ser. Me imagino que sea un audiolibro. Tienes una linda voz, déjame decirte, deberías de sacar un audiolibro para que las personas sepan mucho más acerca de ti, tener tu emisora en línea y cualquier cosa tú sabes que necesites de la parte de Unity Coalition. Aquí estamos todos nosotros para apoyarte y para que siempre, y no se olviden, mañana en el Virtual Summer Camp, 7 de la noche, aquí en el Facebook Live de Unity Coalition, Yariel Valdés va a estar justamente con nosotros. Este papacito lo vamos a tener aquí para que pasen un momento, una hora desde las 7 p.m. de reírnos, disfrutar, de ver películas, pero sobre todo gratuito y desestresando, porque en tiempo de pandemia todo el mundo anda estresado y lo que necesitamos es algo para desestresarnos. So, voy a estar aquí desde las 7 de la noche con mi súper amigo Kishai. Vamos a estar bailando, gozando. La gente necesita más de esto. Hay mucho estrés afuera, así que
Tenemos mucho, mucho, mucho más para darle. Yariel, ¿cómo te podemos seguir en las redes sociales? Bueno, estoy en Facebook. Mi nombre es Yariel Valdés González. Así me pueden buscar en Facebook, en Instagram, como Yari Valdés González. También estoy en Twitter como arroba Valdés guión bajo Yariel. Y bueno, esas son las plataformas donde comparto los artículos que publico en el Blade y bueno, otros temas de interés siempre relacionados con la comunidad LGTB y bueno, Bien. de interés. Siempre estás muy involucrado en todo lo que tiene que ver con la comunidad LGBT, pero déjame preguntarte algo. Alguna persona aquí está haciendo una pregunta y dice, Mariela Castro, ¿qué ha hecho ella por los LGBT? ¿Quién representa a ella? Bueno, Mariela Castro es hija de Raúl Castro, que es el primer secretario del Partido Comunista de Cuba, realmente, y fue presidente del país durante un largo periodo de tiempo, sobrina del dictador Fidel Castro, y es quien desde el oficialismo pues lleva las políticas LGTB, es la directora del Centro Nacional de Educación Sexual. Y está ahora mismo en el centro de la polémica porque esta señora tampoco acepta a la comunidad independiente LGTB, todos estos activistas que no defienden la causa revolucionaria, que no creen en el liderazgo de ella, que no creen que ella ha hecho suficiente o que pudiera hacer mucho más por la comunidad LGTB y no lo hace, como en el caso de que ella pidió a la comunidad LGTB que apoyara en el referendo constitucional cuando incluso ese propio referendo constitucional los estaba discriminando, no les estaba dando la posibilidad de el matrimonio igualitario. O sea, es una señora que en los últimos tiempos ha llamado, por ejemplo, garrapatillas al movimiento independiente LGTB, o sea, lo ha despreciado públicamente, ha hecho comentarios denigrantes a las personas que no creen en su liderazgo y no creen en el sistema comunista y no creen que realmente el país está a favor de las políticas LGTB. Entonces, ese sentimiento de discordancia, de no creer que ella realmente es la persona que debería estar al frente del movimiento y que no está haciendo nada actualmente para lograr muchas más cosas. Entonces ella ataca a las personas, incluso discrimina a las propias personas que ella supuestamente tiene que defender y representar, simplemente porque no concuerdan políticamente con ella. O sea, más allá de tener una concordancia o no política, tú tienes que defender a esa persona porque pertenece al colectivo LGTB. Y por lo tanto, para tú ser representado por ella, tienes que creer a ciegas en los postulados de la revolución y no puedes realmente estar en desacuerdo con los dictámenes del régimen comunista de Cuba. Es una figura bastante, bastante polémica en estos momentos. Bueno, esperamos que todas las personas, como tú dices, puedan salir allá afuera, puedan tomar la mejor decisión, puedan conocer más acerca de lo que ella hace, de lo que no hace. Y sé que es una decisión completamente difícil. Yariel, ¿cuál es tu recomendación para todos los cubanos que están aquí en el sur de la Florida y que te están viendo y que de pronto no están de acuerdo como tú con lo que está pasando en la isla o que han pasado por una situación parecida o similar a la que tú pasaste? Disculpa, ¿me puedes repetir la preguntita? Porque Claro me que sí. perdí, ¿Cuál me perdí. sería tu recomendación para esos cubanos que salieron de la isla, que están aquí y que ahora están luchando por una nueva vida, que necesitan saber que hay veces nos dejamos llevar por comentarios o porque no podemos nosotros buscar la información? Porque tú como periodista me imagino que te tomas el tiempo de poder buscar la noticia, de estar seguro de que la fuente de donde estás teniendo tú la información es severa, de que es algo completamente correcto. So, ¿cuál sería esa recomendación sabiendo tú cómo son ustedes, los cubanos nacidos en Cuba? ¿Cuál sería esa recomendación para esas personas que busquen, que están aquí ahora en esta nueva vida y que tienen un pensamiento diferente sobre la vida? Porque a veces venimos de nuestros países y no sabemos lo que queremos hacer o a dónde queremos llegar. Bueno, mi recomendación y bueno, mi consejo es que
no olvidemos a nuestros hermanos que todavía están en Cuba, que tratemos desde aquí dar nuestro aporte, nuestro granito de ayuda a ese movimiento, a denunciar todas las cosas horribles que suceden en Cuba en contra en contra de la población LGTB, que se sumen, que abran los ojos y que ayuden a denunciar todas las cosas que suceden. Y que, por supuesto, se sumen al movimiento, que están en un país libre, que realmente respeta todos sus derechos y que cada día va dando pasos en contra de esa igualdad tan deseada, aunque desde el gobierno a veces también se presenten sus trabas, pero que vivan la vida a plenitud, que están en un país completamente libre, que nadie los va a discriminar, pero también que apoyen esas causas, que apoyen organizaciones como Unity Coalition y otras organizaciones que también tienen su objetivo en la vida es apoyarte, tenderte la mano cuando las cosas no están bien. Y entonces ese es el consejo, que te integres, que te unas a la comunidad, que seas parte de ella, y eso te va a dar, por supuesto, una mayor plenitud emocional y te vas a sentir muy bien porque al final todos somos iguales y compartiendo entre todos pues nos vamos a sentir mucho mejor. Gracias por esas recomendaciones, Yariel. ¿Algún otro proyecto que tengas pronto que quieras compartir con nosotros? Solo nos quedan 15 minutos, pero vamos a extenderlo de la mejor manera. En el mismo momento, mientras que tú vas a hablar, te voy a tomar estos 2 segundos para recordarles a ustedes. Papel y lápiz en mano, ya lo tengo. No se olviden, mañana a las 7 de la noche los espero en el Campi Campi Virtual. Mi súper amigo Kisha y yo estaremos aquí a las 7 de la noche, jueves, mañana jueves, 7 de la noche, interactivo en Facebook porque es gratis y es fabuloso. Puedes seguir más información en nuestra página web de Unity Coalition para que lo sepas. Y como se lo comenté, si estás falto de dinero porque la situación está terrible, yo entiendo. Por eso la Universidad de Miami ahora mismo ofrece su gran campaña para regalarte y puedes participar. No solo regalarte, te puedes ganar hasta $140 en un survey acerca de cuidado para la salud de las personas LGBT, hombre con hombre, mujer con mujer, viceversa, como dijo la reina colombiana, que bueno, quién sabe si perdió o ganó. Y recordándoles a ustedes, patrocinador oficial celebrando orgullo por Unity Coalition, Coalición Unida. Celebrate Orgullo Today's sponsors is caring for our community. Free food and supply, comida en suministros gratis, cuidando de nuestra comunidad. We are taking care of our community. Just remember, next Wednesday, July 8, 2020, 12 p.m. until 2 p.m. or until everything just right now, because I don't gonna hold that food, honey. Everybody need to go. So walk in, drive in, enter to the Miami Beach Community Church parking lot, accessible via Pennsylvania Avenue on Lincoln Lane South. So everybody just needs to go. Thank you all to our sponsors. And remember everything that you need to know for the community. What's going on? What's going on? What's open? This is not open. Everything that you need to know, you can find it on Community Research. Just go to the website unitycoalition.org and scroll down until you see Community Research and then click on it. You're going to find everything that you need to know. Yariel, cuéntame ahora sí. El libro, sé que estabas pensando en hacer un libro o justamente nos dijiste que no lo tenías publicado en todo lo demás para la comunidad. ¿Estás listo para el campo verano de mañana a las 7 de la noche? ¿Estás pensando en algo que me vas a sorprender? Porque tienes tantos fans y hombres y mujeres que la verdad queremos saber con qué nos vas a sorprender mañana. Bueno, bueno, si es una sorpresa, tiene que ser sorpresa hasta el final, ¿no? Claro que sí. No lo voy a revelar, pero sí, mañana me uno al camping a las 7 de la noche. Y, ok, perfecto, así te vas a tener. Yariel, vamos a despedirnos justamente de las personas. El programa ha sido maravilloso, conocimos acerca de ti. Let me remind you guys, this is politics, LGBTQ+, and politics. We've been talking about what they have to do with the LGBT community and what we need to do to move forward. Every time
that we need to make change. I want to remind you, go and vote, honey. We need your vote. We need to make change in this country. So it's the time. Go and check it out, the website vote.org, and make sure that you are subscribed to vote, because we all need to make a change. And this Friday, let me remind you, virtual art is opening. Artistas, ¿habías visto tú alguna galería? ¿Habías visto tú, Yariel, alguna galería virtual? Pues sí, Unity Coalition te tiene ahora una galería virtual para que usted pueda conocer las obras de arte. Ya que no puedes salir de casa, ya que no puedes hacer nada y estamos en distanciamiento social, va a disfrutar de una galería virtual para que usted vea esos artistas transgénero. Pero lo mejor es que tenemos la oportunidad para nuestra comunidad género no binario, género no conforme, las personas transgénero y todos los que estamos bajo el paraguas de la comunidad LGBTQI+, están bienvenidos. Será featuring by Vanessa Monroy, la espectacular, bellísima Vanessa Monroy, en Geniel Hernández. Esto será Art Lab de Unity Coalition, que lo tenemos justamente todos los años. Es un programa más de nuestra organización sin ánimo de lucro. Y recordarles que Unity Coalition ha estado aquí en el sur de la Florida desde el 2002, no solamente para los latinos, hispanos e indígenas de toda la comunidad del sur de la Florida. Ahora sí, Yariel, una pequeña despedida para todas las personas y nos vemos la próxima vez. Bueno, un saludo bien grande para todos. Muchísimas gracias por seguir esta transmisión y gracias por también todo lo que hacen a favor de la comunidad LGTB. Y el mensaje es que se cuiden, que todavía la pandemia no se ha ido del todo, pero que esperamos vernos muy pronto. Yo tengo muchos deseos de conocer a la comunidad, porque realmente desde que llegué en marzo no he podido compartir en un espacio abierto con la comunidad y conocer a muchas más personas que también conocieron de mi historia, que me apoyaron y que realmente no las conozco. Pero el consejo y el mensaje final es ese, que se cuiden sobre todo, que esto va a pasar y volveremos a la normalidad. Y ojalá podamos vernos juntos y pueda incorporarme a estas organizaciones, al trabajo en la comunidad y poder apoyarnos entre todos y ser cada día mejores y ser cada día más felices. Claro que sí, Yaniel, déjame decirle, Yariel, así el nombre, Yariel. Déjame decirte y recordarte que esto no ha terminado. Por eso queremos recordarle a las personas que sigan utilizando sus máscaras, lávense las manos, utilicen el antibacterial, hand sanitizer. You need to use hand sanitizer. Put your mask on because this is not over. Para nuestra comunidad, esto sigue y va para largo el COVID-19. So, tenga cuidado de usted, tenga cuidado de su familia. Y con estas grandes palabras les quiero decir, los esperamos mañana 7 p.m. en nuestro Summer Camp virtual de Elevate the Unity Coalition para que la pasemos fantabilástico. Y recordarles nuevamente, el próximo miércoles habrá repartición de comida. Gracias a todos nuestros sponsors y a todas las personas que hicieron esto posible. 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde en Miami Beach Community Church. Yo soy Samantha Letoy y esto es UCTV. Gracias por estar con nosotros y no se olviden, síganos en las redes sociales. Yariel, te adoro. Espero verte mañana. Chao, chao. Un beso. Gracias.